Por favor, de este ilusionista. En 1800 ya había ilusionistas. Sí. Espectaculares. Y hablaban nuestro idioma, español. ¿Sí? Sí. David. 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 Darkstone. ¿Cómo? Darkstone. Darkstone. Uh-huh. Darkstone. Aquí magazo. Está el magazo. Magazo. Es que le decimos, ¿cómo te gusta pero que te mago. Digamos? David ah. o David dice magazo. Bueno, dicen mago, pero yo soy el magazo. ¿Pero eres mago o eres ilusionista? Porque no ilusionista, porque el ilusionista cobra 10% más. Ah, bueno. Ya, eso ya eso bien, me gusta, bien. Me va a gustar. Vamos a ver, vamos ¿qué a nos traes hoy en el día de hoy? Les traigo un truquito porque, bueno, vamos a hacer algo con cartas. Esas cartas son de un color, vaya, diferente porque es Halloween. Sí, entonces sí es negro. Negras, negro. Darkstone, es parte uh-huh. de eso. Mira, vamos a barajear aquí las cartas un segundito. Mauricio, ¿me vas a hacer un favorcito? Vas a... ¿Me aguantas el bastón, el palito? Sí. Sí, 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 vas cuidado a coger... con el palito. Coge ahí una cartita, cualquiera, Mauricio, coge una, coge una. Ya, ya, ya. No, déjame coger esta que pasó. Cógela. No, esta cógela, de aquí. Cógela. ¿Y esta lo mira. Coger esta? Sí, sí, esta. La otra, mira. Pero, bueno, ya. Ok, ya. Tranquilo, Mauricio. Mírala, muéstrasela a la cámara. A mí no me la muestres. Mira, yo le voy a entregar a ti las ¿el mazo? Barajas. Sí, el mazo completo. Uh-huh. El mazo siempre lo coges. Y lo vas a meter la carta dentro del mazo. Uh-huh. Y después la vas a barajear. Yo me voy a virar, yo no quiero ver nada de eso. Nada de eso. ¡Nunca se había hecho antes! Yo me viro. Ya la viste, ¿verdad? Ya la vieron todos, ¿verdad? Ya la vieron todos, ¿no? No seas tramposo. Se la pongo. No importa, no importa. Barajéala, barajéala, no todo lo que tú pero quieras. Pero te la voy a manchar toda tu baraja. No importa si ya está negra. Ah, pues sí, ¿verdad? Este es el momento que todo el mundo está esperando. Ay, hay una sí. canción que se llama Lágrimas Negras. Aunque tú me has dejado en el abandono. Pero eso, esto se volvió un show musical con la magia y todo, increíble. Es cómico, mágico, musical. Dale, de ahí mí. Mismo. Lo que falta es un poquito de baile de Mauricio. ¿Verdad? No, yo bailo. Ahorita bailo. Él baila, aunque sean los ojos, pero le bailan ya o más. Ya, ya está bien, está bien, está bien. Dale, dale las barajas a Mauricio. Ah, ok. Y ahora, Mauricio, aguanta las barajas en tu mano así. Así, así, mira. Y pon la otra mano por arriba de las barajas. Y ahora quiero que cierres los ojos y te concentres en tu baraja. Piensa de tu baraja. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Te voy a tocar aquí un poquito así nada más. Y tú me vas a quemar con la vista. Piensa, piensa la baraja, piensa la baraja. ¿Cuál era tu baraja, Mauricio? ¿Lo digo? Sí. El 7. ¿De qué? De estrellas, ¿no? ¿De estrellas? No. ¿De qué? De diamantes. De diamantes. Me equivoqué de cosas, sí, no importa. Abre los ojos. Mira, mira, mira los dedos, mira los dedos. Mira los dedos que tú estás mirando. Mira, mira, mira. ¿Sí? ¿Eh? ¡Oh, my God! Tiene el número y la... Tiene el número y el símbolo ahí en los dedos. ¿Lo alcanzan a ver? El 7 de diamantes. ¡Increíble! Sí. Oye, por eso me dicen el magazo. El magazo. ¡Qué inteligente! ¡Ay! Impresionante. Pasa el mazo. Me he quedado boquiabierto. Oye, más adelante nos tienen más otra ilusión. Claro que sí, claro que sí. Para eso estamos aquí hoy. Me encanta la magia. Regresa. Me encanta la magia. Porque al regresar, ¿qué tenemos? Escucha, cachamos a Ernestico D'Alessio, el hijo de la Leona Dormida.